Buenas tardes, hoy estaba Blanco sobre Negro en la Biblioteca Provincial de Córdoba, la Biblioteca Municipal, y venimos a hablar de Negrito de Mujer. Negrito de Mujer es un proyecto que, aunque a nivel internacional se inició hace 9 años ya, sí, en Córdoba llevamos 5 años. Estamos con 2 de sus grandes empujadores, gente que está por la locura de que esto salga para adelante. Sergio Carlos Pérez y María Pizarro. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Hola. Buenas tardes. Primero, contadnos, ¿qué es Grito de Mujer? ¿Cuentas tú? Bueno, pues sí, es un festival internacional de música, poesía y arte que tiene como objeto reivindicar el valor de la mujer y sobre todo denunciar la injusticia sobre violencia de género, el maltrato y bueno, y el olvido en general y la falta de consideración de que se tiene a las mujeres en muchos aspectos de la vida. ¿Cómo nace este proyecto a nivel internacional? Nace a través del empuje, como tú dices, de una poeta de República Dominicana, Jael Uribe, que crea este proyecto un poco de la nada. Crea un movimiento que se llama Movimiento Poeta, Mujeres Poetas Internacionales en República Dominicana, y casualmente, simultáneamente, lo crea a través de un hombre, que con el cual, la verdad, no, nunca supe el nombre, no una mujer, sino un hombre, en Murcia. República Dominicana y Murcia fueron los dos primeros lugares en donde se hizo en el año 2011. Y un hombre fue el que lo llevó a cabo. ¿Aquí en España? Aquí en España, es curioso, ¿no? Y poco a poco, la locura de esos 2011 empezó a crecer, y desde hace ya 6 o 7 años que se hacen más de 30 países en el mundo, más de 500 eventos durante el mes de marzo, desde en los 5 continentes habitados. Bueno, creo que no se hace en la Antártida porque no tiene. Porque no se habita. No se habita, están todos científicos nada más. María, pero realmente, ¿por qué llega a España realmente? ¿O por qué llega a Córdoba mejor que a España? ¿Por qué llega a Córdoba? Bueno, pues en eso soy yo la que tiene, es la que toma, yo tomo la decisión, porque participé en una de las antologías, entré en un concurso y fui seleccionada con un poema sobre violencia de género, justamente, y vi que pedían colaboradores para extender el festival en otras ciudades. Y yo me sentí en cierto modo pues tan agradecida de que mi poesía pudiera llegar a tantos lugares a través de Mujeres Poetas Internacional, pues en agradecimiento pues pensé hacer un recital aquí en Córdoba. Pero fue tan grande la acogida que un solo recital se nos quedó pequeño, porque se trasladaron aquí pues poetas de diversos lugares de España, y a partir de ahí pues al año siguiente organizamos 2 actividades, la primera al año siguiente también la primera exposición de obras, sí, de arte. Acuérdate que fue en la Casa Sefarad ese primer evento. Somos muy amigos de la Casa Sefarad y de ¿cómo es? Fernando no, este director. Sebastián Cueva. Sebastián, es un nombre largo y siempre me ha golido. Sebastián de la obra. O sea, es muy curioso el nombre de Sebastián. Curioso, gordito. Y Sebastián nos dice, no, esto tenemos como 90 sillas, esto sobra. Digo, esto va a quedar chico. A mí se me había metido que iba a quedar chico. O había 90 sillas y más de 40 personas de pie. Claro. Fue increíble. ¿Fue aquel año, no primero? Sí. 2015, fue el primero. Sergio, Gritos de Mujer no solo es esta Semana de la Mujer. Yo sé que trabajáis durante todo el año con actividades, o durante el bueno, mes principalmente. En realidad, el evento dura el mes de marzo. Cuéntanos, ¿qué es el desarrollo de Gritos de Mujer durante este mes? ¿Qué tiene desarrollo? Pues en este año inauguramos esta exposición que tenemos a nuestra espalda el día 7 de marzo, acá en la Biblioteca Central de la Red de Bibliotecas Municipales. Ya es el segundo año que lo hacemos aquí, y ese mismo día se realizó en la Sala Moliner, que tenemos aquí al lado, un mini recital de 7 poetas cordobeses, y la verdad que fue también un éxito la inauguración. ¿Y con 2 cantautores? Y con dos cantautores, que además ese es un capítulo aparte, porque los cantautores que participan con nosotros, a diferencia de muchas otras ciudades, no es por
decir, ni más ni menos, pero la mayoría van y hacen sus canciones y cantan sus canciones. Nuestros cantautores escriben canciones para cada festival que viene. Ajá. ¿Vale? De hecho, son canciones únicas de alguna sí, manera. Únicas, este son editadas, son estrenadas aquí y el año siguiente estrenan otra especialmente para el festival. Y algunos la incorporan a su repertorio luego. Ajá. Y este año tenemos dos, el año pasado fueron cinco, lo que pasa que por diferentes motivos de trabajo, aparte el que llega aquí a Grito de Mujer generalmente se queda en Grito de Mujer, se queda enganchado y le cuesta salir. Uh-huh. Este año, por suerte, y digo por suerte, alguno de los cantautores le ha salido trabajo, uno de ellos en Madrid, y lo tenemos un poco lejos, aunque nos ha pedido que le dijéramos el cronograma por si podía venir alguno. Y no ha podido ser. No ha podido. Y otra también está trabajando en otro lugar y es muy, muy complicado para él porque tiene un trabajo fijo también de música. Claro. Y la verdad que fue espectacular. El día 8, eso fue el 7, el día 8 de marzo nos trasladamos porque eso fue una idea a partir del tercero. Nosotros los dos primeros años lo hicimos solo en Córdoba y el tercero dijimos, tenemos que abrirlo a la provincia. Córdoba no es solo Córdoba. Córdoba hay mucho más Córdoba fuera de la ciudad califal. Entonces lo abrimos a la provincia y este año estuvimos el día 8 en Aguilar de la Frontera con un éxito también impresionante, llenamos un salón, yo cuando lo vi de grande digo esto va a ser imposible, bueno, dos canales de televisión locales grabando todo el espectáculo y fue fabuloso. Y tuvimos otro recital el día 16, el sábado pasado, en el patio Vesubio, que ahí obviamente es pequeño y se nos queda chico, pero se nos quedó otra que chico. Y también, aprovechando que es sábado y que es patio, es cuando vienen los poetas de fuera, ¿no? Había gente de Zafra, de Madrid, de Almería, que vienen a recitar su poema y se van y a ver un patio y colaborar con la causa. El día 22, el próximo viernes, vamos a estar en Montilla. Y el próximo 29 de marzo, que es el último evento del mes, en Priego de Córdoba. Hay que aclarar que en cada una de las ciudades, si bien es una idea nuestra, hemos buscado y tenemos subcolaboradores, digamos, en cada ciudad que, siguiendo nuestras pautas, porque el festival tiene marcas registradas, claro, y tenemos pautas que tenemos que mantener, ellos tienen cierta libertad, digamos, dentro de esas pautas para organizar el festival bajo nuestra directriz, digamos. Yo quisiera aprovechar desde este medio agradecer a todos los poetas participantes porque esto es un acto solidario, claro. Carecemos de subvenciones, esto solamente es los artistas y las personas que comulgan con la causa de Grito de Mujer. Entonces, poetas que se desplazan desde otras ciudades a su costo sí. Y bueno, pues la verdad que es de agradecer. ¿Cuánta gente ha participado en este proyecto? Tanto en poetas, gente que hace pintura, fotografía. Este año. Más o menos. Sí. Bueno, te puedo yo decir que el sábado participaron más de 20 poetas en un solo acto. Aquí hay 13 artistas, más 7 poetas que vinieron, estaban los de otros 20. En Aguilar fueron 20 y tanto. En Montilla van a haber más de 30, entre una cosa y otra, porque hay danza, cantautores también y poetas. Y en Priego, por eso más de 100. Este año más de 100. ¿Cuál sería el que no conozca Grito de Mujer, cuál sería el referente que tiene que quedarse en la cabeza? ¿Qué es exactamente Grito de Mujer? En dos palabras, tres palabras, ¿qué podría quedársele a la gente? Porque me habláis de mucha actividad, de mucha cultura, de mucho. Pero el concepto madre, ¿cuál sería? El concepto esencial en el que a mí me enamoró para traer yo a nuestra ciudad, la idea de Jael Uribe es arropar unos artistas a otras artistas, unas con más prestigio que le puedan pero servir. No son solo mujeres. No. Eso, esa es la parte importante la idea de Grito de Mujer. Es gritar por la igualdad de los géneros. Por la igualdad de los géneros, tanto mujeres como hombres. Uh-huh. Pero como ella dice también, van artistas. Aquí vas a ver en esta exposición
que hay artistas nuevos, claro, artistas que están empezando, con artistas consagrados como Curro Zújar o como Miriam Mercader, Antonio Monterroso, que es una figura de la poesía visual. Claro. Digo, con otros que están empezando y llevan 3-4 años en esto, o menos algunos, han empezado con esto. Entonces, y en pasa esa con los idea, también, en ¿no? esa idea es justamente de la mujer que está maltratada, que ha perdido todos sus valores, su autoestima, y que está totalmente destruida, pues a través de la poesía y a través del arte, pues que renazca, que crezca y que pueda crear algo, incluso con lo que se pueda sustentar con su trabajo artístico. Entonces, esa es la idea esencial. ¿Qué ocurre? Que luego se han ido uniendo muchos artistas solidarios, muchísimo, apoyando muchísimo a la causa. Muchísimo. Pero que la idea principal es que las mujeres, a través de su trabajo artístico, recuperen sus valores. Ajá. Que han sido totalmente destrozados, pues, por la violencia, sí, de género. Como ella dice, ir de la mano, digamos, gente consagrada con gente nueva. A modo de ejemplo, este mismo festival han participado poetas cordobesas de la talla de Matilde Cabello, de Pilar Sanabria, de Rafael Ame. Podría seguir una lista importante, Araceli Sánchez Franco, gente con una trayectoria muy vasta en Córdoba. Y tenemos un montón de poetas que con nosotros debutaron recitando poesía en público. Claro. Y hoy una con la que estuvimos ayer, por ejemplo, que recitó por primera vez con nosotros, hoy puede irse a Madrid a hacer performance, claro, porque empezó con nosotros. Y eso nos llena de orgullo a nosotros, porque esa es la idea. Porque claro, esa es la idea. Hay artistas realmente con unos valores muy grandes que por diversos motivos pues necesitan un empuje. Sí. Y eso es lo que yo siempre he pretendido. Bueno, contame también. Sí. Por lo visto también editáis al final, porque algunas de esas obras que se han presentado son portadas de vuestro libro, tanto en digital como en papel, ¿no? Contadme qué selección hacéis, cómo lo hacéis y cuáles son habitualmente esas obras seleccionadas para portadas de esos libros, ¿no? Sí, bueno, las obras, nosotros, bueno, la exposición está desde el primer año, los 5 años han hecho exposiciones. En algunos casos, lo único que hemos tenido que hacer, como verás, son de pequeño formato, sí, porque al principio nosotros no tenemos una infraestructura importante para esto y nos pasó, no teníamos en cuenta eso y nos venían artistas con formatos, cuadros de 1,5 m x 2 m, muy gustaba muchísimo, muchísimo, pero para andar con ellos era complicado. Entonces, claro, hemos tenido que empezar a limitar el tamaño de las obras. Esculturas, inclusive hemos tenido que quitar las esculturas porque tenemos amigos escultores que no pueden participar porque era complicado venir con esculturas de gran tamaño, y eso es difícil. Pero nosotros, la exposición, lo que hacemos, además de estar aquí generalmente por lo menos 3 semanas, dentro del mes de marzo, en el lugar que se elija, están aquí, han estado en Diputación, en los patios de la Marquesa, en diferentes lugares. Lo que se hace después, junto con los poemas, son 2 publicaciones. Desde el primer año empezamos con una publicación digital, en una plataforma que es gratuita, y se distribuye al mundo entero, obviamente. Al ser digital se pasan los enlaces y todo el mundo la puede ver, donde están los poemas que manda la gente de medio mundo, porque ahí recibimos colaboraciones de poetas de Latinoamérica. Se hace una selección, claro, para que se tenga una calidad. Exacto. Entiende que tiene que estar dentro, sí, de la temática de ese año, o al menos si no está exactamente, que esté dentro de la temática de lo que es Grito de Mujer, ¿no? Y después, desde hace ya 3 años, 3 ediciones, que estamos sacando una edición en papel, ahí sí, ya obviamente un tema de costos, no van todos los cuadros, va solamente uno. La portada, ¿no? La portada nada más. Y los poemas también ahí están más seleccionados, obviamente no pueden ir todos, claro, porque no, tampoco sería demasiado grande la antología y no aportaría más al tema. Pero bueno, ¿verdad? Que en realidad la publicación importante es la digital. La de papel la hicimos, sí, pues más bien para tener un recuerdo, sí, para los participantes, que quedaran con un detalle. Más que nada para los que vienen,
los que llegan a nuestra ciudad, más que nada para eso, los que llegan a nuestra ciudad y se quieren llevar un recuerdo de la firma de los otros que están allí. Pero que no es, más para eso, no que es una publicación con... Sí, no una publicación para ponerla en venta, que no, en librería... No es el interés. Claro, el interés es que la poesía pues se conozca, y la manera más práctica y más inteligente es la publicación digital. La otra es una modesta publicación. Tenéis un leitmotiv todos los años. Este año sí. Es Grito de Mujer en particular. Este año es Grito por mí. ¿Creéis de verdad que consiguen actividades como esta hacer visible más a la mujer, a la situación de la mujer, de maltrato, desprecio, desprecio en el trabajo, etcétera? Sí. ¿Creéis que aporte, que ayudan temas como estos? Definitivamente sí. Si no lo creyéramos, no lo haríamos. Eso está claro. Ojalá no hubiese que hacerlo, pero sí, aporta. Mira, un compatriota mío, muchos saben que yo no, obviamente por mi acento, no nací en Córdoba, tampoco en la otra Córdoba. Nací en Montevideo, en Uruguay. Y un compatriota mío, muy amigo de Córdoba, Eduardo Galeano, en una de sus historias dice: gente muy pequeña, haciendo pequeñas cosas en pequeños lugares, es capaz de hacer grandes cosas al final. Sí, es verdad. Pues nosotros no nos importa hacer pequeñas cositas en pequeños lugares, con gente pequeña, porque sabemos que a la larga se van a hacer grandes cosas. Y en eso estamos. ¿Cuántas ciudades en España están teniendo, o hay ahora mismo, Gritos de Mujer? Son 30 países, ¿no? En 35 este año, 35 países. En España, no me acuerdo si son veintitantos de ciudades, creo. Habría muchas en España, Andalucía especialmente apoya. Está Cádiz, está Sevilla, está Málaga, Jaén, y Andújar. Andújar también. Jaén capital y Andújar. Aquí en España el festival está muy arraigado. España y México son los dos países que más ciudades aportan al festival. De hecho, en el año 2016, el lanzamiento generalmente se hace mundial en República Dominicana. El año pasado fue en Toluca, en México. Uh-huh. Y el año 2016 se hizo desde Madrid. Uh-huh. Y la directora mundial, Jael Uribe, estuvo en Madrid. Se hizo un encuentro de todos los coordinadores de España, estuvimos allí. Nosotros recibimos un reconocimiento, un diploma acreditándonos como coordinadores. María recibió una mujer alada. Una mujer alada, un reconocimiento especial. A mí trabajo. Un reconocimiento especial, porque era el único hombre de todas las coordinadoras que recibió un premio. Sí, era un colado ahí en la foto. Parece un tío ahí de barba en el medio. Y tuvimos la enorme fortuna, y digo fortuna porque entre los eventos que tenía Madrid había un par de días libres, y la directora quiso conocer el trabajo que estábamos haciendo en Córdoba y estuvo 2 días aquí con nosotros en Córdoba. Bien. Recitó poesía en la Sala Vincorsa, que fue uno de los lugares donde estábamos ese año, en la Sala Vincorsa. Y la verdad que fue un orgullo saber que en España estuvo solo en Madrid y en Córdoba. Aunque todavía quedan unos días para acabar el mes, ¿qué esperáis del año que viene? ¿Qué esperáis? ¿Qué ideas tenéis ya? ¿Qué se os estáis creciendo? Mira, hay proyectos, como siempre. Mira, esto es muy curioso, y lo va a coincidir María conmigo. Esto es muy trabajoso. Sí. Tú sabes muy bien lo difícil que es el mundo de la cultura. Mucho. Y más como nosotros, sin subvenciones, peleándonos con todo, y bueno. Y cuando estamos ya metidos en el asunto, estamos, por favor, estamos en casa y recuérdame que el año que viene no lo haga, ¿no? Recuérdame que el año que viene no lo vaya a hacer, porque esto es demasiado, ya este es el último. Pues ya está, todavía no terminamos y ya estamos pensando en el año que viene. Claro. Es más, estamos pensando ya junto con varios colaboradores de los que ya se han sumado y nos dicen, nosotros vamos a seguir, mirá que nosotros queremos seguir. Ya los mismos colaboradores vienen y nos tiran ideas, claro. Y ya estamos masticando, digamos, para algunas ideas para el año algunas novedades. Va a haber novedades, no podemos contarlas todavía porque no están concretas, pero algunas. ¿Vais a ampliar, por ejemplo, zonas, sitios? Si hay entre 4 sitios, o 3 o 4 pueblos, o 3 colaciones. Bueno, la verdad que en los pueblos de la provincia que nos lo solicitan, nosotros gustosamente acudiremos. Haremos el esfuerzo que sea necesario. Porque, bueno, nosotros tenemos nuestros trabajos, claro. a los que no podemos dejar de asistir, no, pero los fines de semana son muy largos, y viernes, sábado y domingo, pues iremos allí donde nos llamen. Este año
Hemos ido por primera vez a Aguilar de la Frontera y hemos ido con mucho gusto. Ajá. Y ya nos dijeron que quiere que sigamos el año que viene. Es fantástico, ¿no? Ha quedado encantado, ha encantado. Bueno, Sergio Carlos, bueno. Pérez, María Pizarro, muchísimas gracias por atender a la cámara de Blanco sobre Negro y, por supuesto, esperando más noticias del evento de este año y del año que viene. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la difusión. Muy amable.